Vallesolano está en la costa del Pacífico colombiano, en el departamento del Chocó, a 1 hora en avión desde Medellín. Está tan cerca, pero tan lejos a su vez. Nos adentramos en una región que va a otro ritmo, como si las marimbas y tambores marcaran el paso del tiempo de una forma diferente. Vallesolano nos recibe con algo de lluvia, y mientras recorremos su carretera en un motocarro hacia Ciudad Mutis, vemos sus pintorescas casas de madera pintadas de colores. Es una vía angosta y destapada, pero nos da la bienvenida a este paisaje desconocido. Después de caminar un rato por el malecón y ver jugar fútbol a los niños en una cancha de arena infinita, nos encontramos con Carmen, líder comunitaria del barrio Chambacú. Cruzamos por un puente peatonal recién hecho en madera, que les ha ayudado a solucionar el tránsito entre estas dos zonas del municipio. Durante el recorrido, Carmen nos cuenta cómo todas las casas ya tienen energía eléctrica, y eso les ha mejorado mucho su calidad de vida. En el recorrido nos encontramos a unos niños bajando marañones de un árbol. Esta es una fruta exótica de la región. Caminamos un poco más y entramos a la escuela, y allí nos muestran cómo se hace la ruquiada, que es una danza típica que usan en sus celebraciones. Después de esta caminata nos invitan a comer patacón con unos ricos chorizos de atún que hace Carmen y que son una tradición en su familia. Al día siguiente, madrugamos para viajar hacia el valle, el segundo corregimiento de Vallesolano. Manejamos durante casi 1 hora por entre la selva chocoana, viendo unos paisajes increíbles y una mezcla única entre la selva húmeda tropical y la playa. Cuando llegamos allí, nos espera Isidoro, el gobernador indígena de la comunidad Boroboro. Fue una sorpresa encontrar una chalupa motorizada y con sillas súper cómodas. El viaje río arriba lo disfrutamos muchísimo. Comienza en la desembocadura del río Valle, donde hay un puente que comunica a El Valle con el Parque Nacional Utría. A medida que avanzamos por el río, este se hace más angosto y nos permite acercarnos para ver la flora y fauna del lugar. 1 hora y media después llegamos a la comunidad indígena, donde habitan más de 150 indígenas en Berá. Son personas muy amables y organizadas. Toda la comunidad se acercó después de que fueron llamados con el caparazón de un caracol de mar. Tuvimos una pequeña reunión donde compartimos experiencias y conocimientos sobre la región y su cultura. Aproveché también para dejarme tatuar por la esposa de uno de los líderes y compartimos un rato con su familia. Después nos dirigimos hacia la estación de energía de Hensa, que es la que genera la energía para toda esta región. Es un lugar increíble que está incrustado en la mitad de la selva. Nos encontramos con Cecilia, una mujer afrodescendiente que trabaja hace 11 años en Hensa y con ese trabajo ha podido mandar a sus 3 hijos a la universidad. Este viaje ha sido una gran experiencia. Cada persona y cada lugar nos ha mostrado otra Colombia. En nuestro tercer día nos quedamos en un hostal en Playa Almejal. Es una playa que tiene 2 kilómetros de largo y es realmente un espectáculo. No podía dejar escapar la oportunidad de correr en este lugar. También nos encontramos con un grupo de jóvenes que estaba liberando tortugas y nos unimos a esta experiencia única. Ver la determinación de estos pequeños animales nos recuerda la fortaleza que hay en la naturaleza y que también tenemos en el interior de cada uno de nosotros. Luego nos encontramos con Uber, un surfista colombiano que intentó enseñarme a surfear. Intentamos durante 1 hora, pero no fue posible mantenerme en pie por más de 1 segundo. Después de salir del mar un poco cansado, seguimos el consejo de los locales de hacer otra de las actividades que se hacen en este lugar, el senderismo. Así que me puse ropa cómoda y salí a caminar por una ruta que lo lleva a uno hacia un mirador donde se puede ver gran parte de la bahía. Finalmente, no nos podíamos ir de Vallesolano sin conocer sus artesanos, indígenas en Vera que trabajan la madera, especialmente una que llaman el marfil vegetal. Cada pieza parece que contara la historia de este bello lugar. A Vallesolano, tengo que regresar.